¿Cómo les va? Empezamos una nueva emisión de Los Siete Locos, la primera de este año 2015. Unas largas vacaciones y hoy retomamos con el programa. Algunas novedades tenemos, todavía no se ven por cámara, pero tenemos tres preciosos murales nuevos que nos cedió, como siempre, Miguel Rep. Tenemos a Gabriel García Márquez, a Julio Cortázar y a Adolfo Bioy Casares, que nos van a acompañar un poco como figuras tutelares durante todo este año. Muchísimas gracias, como siempre, a Miguel Rep por estos murales tan preciosos. Ya hace muchos años que nos acompaña en el programa. Bueno, nos visita Eduardo Robner, nada menos, el dramaturgo Eduardo Robner, pero yo quiero empezar el programa de hoy recordando a un gran poeta que murió durante el verano. Así que en este primer programa queremos recordar a Arnaldo Calveira. Ustedes saben que vivió durante muchos años, desde los años 60 hasta su muerte, vivió en París. Es un gran poeta argentino y vino varias veces a Buenos Aires, por suerte, en los últimos años. Vamos a recordarlo con una nota que le hicimos acá en Los Siete Locos en 2011. Ahí va. Arnaldo Calveira. Nació en Entre Ríos en 1929 y murió en París, lugar en el que residía desde la década del 60, en enero de 2015. Considerado uno de los poetas argentinos más destacados, es autor de títulos como Cartas para que la alegría, Diario del fumigador de guardia y Maizal del Gregoriano. Estoy muy contenta de que esté acá con nosotros. Igualmente para mí. Muchas gracias por haber venido. La verdad que fue una oportunidad, porque no se da muy seguido que usted esté por la Argentina. ¿Hace 40 años que se fue? Yo perdí la cuenta, ya pienso que más que eso. Más que 40 años. Yo me fui definitivamente, entre comillas, como siempre, en el 59-60. Claro, hace más de 40 años. Hace ya 51. Se fue, tengo entendido, con una beca a Francia. Es verdad. ¿Qué fue a estudiar? Yo fui a estudiar a los trovadores provenzales. ¿A los trovadores provenzales? Sí. Pero no pasó nada, no llegué a hacer nada, digamos, de una manera universitaria, ¿no? Porque usted además estudiaba música. Yo estudiaba música y la poesía tomó todo, o casi todo. Claro. No sé cómo se puede, depende. Ahora, esa época, sí, claro. Bueno, ¿usted desde chico sintió que iba a ser poeta o no? Ah, sí, seguro, seguro. No, por lo menos estar escribiendo, ¿no? Estar escribiendo. Escribir, escribir. Claro, porque no solo ha escrito poesía, también dramaturgia. Y... Sí, escrito, sí, y cuentos. Y de todo, pero inclusive... Me interesó todo eso siempre. Su poesía tampoco es una poesía que uno diga de versos ni nada por estilo, ¿no es cierto? Es más el ritmo. ¿Qué diferencia usted? Yo sé que estas preguntas a usted no le gustan. ¿Qué diferencia hay entre escribir prosa o poesía? Pero acá se tocan los límites, ¿no es cierto? Dentro de un ratito nos va a leer algo y vamos a entender gusto, de qué estamos hablando. Gusto. Pero digo... Por ahí, su poesía está escrita como prosa. ¿Qué marca que sea poesía? En todo caso, para contestarle, a la prosa yo la cuido como a la poesía. Ah. Para mí no hay diferencia. Claro, es la palabra. Claro. Y que estén jugando de una manera justa, en la línea. Para mí todas son líneas. Usted nunca buscó, usted siempre escribió, pero nunca buscó publicar o tener un lugar en el ámbito de la literatura, todo eso no lo buscó. Es tan importante para mí ya escribir y poder mover la pluma y hacerla, que después de ahí, para mí era tocar la campana y estar en la procesión, me parecía mucho. Yo admiro a la gente que puede hacerlo todo, admiro, pero profundamente. ¿En serio? Pero profundamente, sí, que pueden todo. Pero usted ve cómo la calidad se impone finalmente, porque aunque usted no lo buscó, terminó siendo un poeta de culto. Ojalá sea cierto. Venerado por muchísima gente, ojalá sin buscarlo cierto. En lo más mínimo. Y es así, obviamente que sí. Muchas gracias. Que es así. Muchas gracias. Yo le pregunto, usted estudió en La Plata. En La Plata. Usted nació en Entre Ríos, ¿no es cierto? En Entre Ríos. En Entre Ríos. Sí. Y estudié secundaria en Concepción del Uruguay. Ajá. Tuve 5 años ahí. Y después estudió Letras en La Plata. Estudió Letras en La Plata, pero yo sé que en esa época usted tenía mucha cercanía con Mastronardi. Bueno, sí, él quiso ser mi maestro, si usted quiere, tal vez sea una palabra muy importante. Uh-huh. Y él aceptó que yo fuera a su casa los fines de semana durante 10 años. Durante 10 años usted se iba de La Plata a Caballito, creo que era la casa de Mastronardi. La calle Torne. Y usted le leía sus trabajos. Sí, por correo, y él me los corregía con varios colores de lápices de colores. ¿Ah, sí? Sí. Y si no, en conversaciones
o caminando por la calle. Le gustaba mucho llevarme a caminar por la calle. Sí, y conversaban de poesía, de literatura. Sí. Pero tenían concepciones diferentes, ¿o no?, sobre algunas cosas. Seguramente, era una cuestión de generación también. Él sabía perfectamente eso, que había muchos años de diferencia entre él y yo. Uh-huh. Las concepciones, bueno, no, él me ayudó muchísimo en el rigor, en ser más riguroso. Uh-huh. Yo era, como él decía, mucho más volado. Usted antes de irse a Francia publica un libro en la Argentina. Justo este. Mire, nos trajo la edición. No es la primera edición, es una edición francesa. Esta es la edición francesa de Cartas para aquel Alegría. Sí, es el primer libro que publiqué y que me fui después. Se fue. Ahora, este libro, es verdad que usted, Mastronardi, lo puso en contacto con un editor para que lo publicara. Con Aristóbulo Echegaray. Aristóbulo Echegaray. Era un nombre extraordinario. Ah. Y yo pagué la edición. Usted pagó la edición. Sí. Como tantos poetas, sí, ¿no? Sí. Sí. Usted pagó la edición de ese libro y se publica antes de que usted se vaya a París. Sí, justo. Y había una muchacha que murió después, que es una gran poeta también, que en el momento publicó con él. Con él, esa, no me acuerdo el apellido. Ajá, era una editorial de ese momento. Sí, pero muy módica, muy... Muy, muy, muy modesta, muy chica. Pero como dice Daniel Samoydovich, los signos de esa... Yo le regalé un ejemplar, de Gutenberg, me dice, esto es Gutenberg. Esto es Gutenberg. El último Gutenberg, ¿no? Claro. Después, esto no es Gutenberg. No, claro. Pero después de eso, ¿usted está 20 años sin publicar? A mucho más, tal vez, no sé. ¿Más de 20 años? Yo me olvidé, de eso me olvidé. Pero escribiendo constantemente. Sí. ¿Ya en Francia? Sí, ya no entraba en mi juego, no entraba. Tal vez porque era excesivo para mí pensar que iba a escribir algo y que tal vez haya que ir a ver un editor. No entraba, era mucho. No, es una cuestión de la estructura mental. Está bien, pero si uno escribe, también es para el otro, ¿no es cierto? Para que alguien lo lea. La escritura se completa en la lectura. Y usted escribía y guardaba todo lo que escribía. Sí, sí. Es muy llamativo eso, no necesitaba darlo a conocer. Pero que será normal, tal vez, ¿no? No, qué sé yo, le pregunto. Es un acto de una humildad tan grande que me impresiona, por eso le digo. No me quedaba lugar mental para pensar en... ¿Y quién lo leía? ¿Su familia, sus amigos? Bueno, una mujer extraordinaria que era una traductora, curiosamente, Lor Batallón, uh-huh, que tradujo a mucha gente de aquí de Argentina, entre ellos a Julio Cortázar, tradujo Rayuela, tradujo los cuentos del bestiario, y ella buscó, le encantó ese libro y... ¿Y buscó editores? No, empezó por traducirlo. Claro. Le llevó más de 10 años traducir esos 22 textos. ¿Usted siguió siempre escribiendo en castellano, supuesto? Sí, no. El francés no llegué al francés. No me interesa, en el fondo. No le interesa, me interesa mi lengua. Pero muchos libros suyos se publicaron primero en francés. Bueno, en español. Sí. O sea, primero se publicaron traducidos. Traducidos, sí. Eso es muy notable, ¿no? Y además... ¿Cómo se traduce? Son textos complejos de traducir, ¿no? Yo creo que es otra clave, ¿no? Simplemente es otra clave, ¿no? Ah. Hay que tener fe en que esa clave funcione. Yo no llego a saber todo de esas traducciones al francés, que todo el mundo dice que es un libro francés, gracias a Lord Batallón. Uh-huh. La gente lo considera un libro más de la literatura francesa. Gracias al trabajo admirable de ella. Pero yo no llego. Claro. Yo estoy afuera. Yo quedo afuera. Usted escribe. Usted escribe, sí, en mi lengua. En su lengua. Sí. Punto y aparte. Y punto y aparte. Se relacionó mucho en esa época. Yo sé, recién nombraba a Cortázar. Claro. Tuvo relación con Cortázar. Sí, con Saer también, ¿no es cierto? Muchísimo. Con Juan José Saer. Mucho. Son todos queridos. Autores que han escrito en castellano viviendo muchos años en Francia, sí, es ¿no? Verdad, es esa verdad. Cosa que se dice, no se puede mantener la lengua. No es verdad. Tal vez en país sajón. Yo le tenía miedo a los países sajones, porque son muy invasivos, el inglés es muy invasivo. Usted dijo, en algún lado leí que dijo, yo elegí ir a Francia, no fui a Estados Unidos, ni fui a Londres, fui a París. Sí, me pareció mucho más módico, ¿no? Uh-huh. Me pareció mucho más suave, más amable. Uh-huh. El entorno. Sí. La lengua misma, ¿no? En la calle, lo que es la calle, sí, que tanto hace falta hace para que uno escriba mejor o peor, no sé. Usted tuvo una experiencia mientras estudiaba, que trabajó en unos barcos. Ah, sí.
A ver, cuente un poquito eso. Eso fue durante el peronismo. Ajá, en los 50. Sí, yo tenía un problema... Antes de irse. Por razones políticas, yo no podía acceder a tener en frío una tarjeta del Partido Peronista. Sí. Entonces yo busqué en el margen como trabajo. Y tuve ese trabajo de... No podía trabajar en un lugar público, no digo. Podía. No claro. Podía por que había, porque no era peronista. En frío había que inscribirse en sí, el partido. Claro, sí. Eso a mí me parecía que era tan antipoético que estaba daba por tierra con todo mi proyecto, sí. Que era un proyecto poético, sí. De vivir una vida lo más poética posible. Ahora nos va a contar qué es vivir una vida poética. Vivir de acuerdo con uno. Oh. Es simple. Oh. Estar con uno lo más posible y poder mirarse en un espejo y que el espejo no empiece a temblar, ¿no? Siempre lo logró hacer. Toda su vida fue así. Hasta ahora creo que sí, pero no se haga de muchas ilusiones tampoco. Leí por algún lado que decían que usted era el poeta de la alegría, pese a que no es que su texto... Eso lo dice la gente. Pero tiene conociéndolo eso ahora, lo dice la gente. Que sí. Sí lo dice la gente. Sí. Y me encanta. ¿Por qué? Porque no es una alegría tonta o torpe, claro. Una alegría conseguida. A veces alegría se parece que es eso. Que conseguida entonces, al final de un proceso. Por supuesto. Una lección de vida también, ¿no? Eso no sé. Bueno, cuénteme de la experiencia esa de la cual salió un libro, o sea que es importante, sí. Su experiencia en estos barcos. Entonces en un recorte de un diario vi que se tomaban fumigadores. ¿Fumigadores? Sí, para desratizar barcos que llegaban. Sucios, ¿no? De cucarachas. ¿Ratas? Sí, ratas. Y bueno, me inscribí y trabajé durante un tiempo. Y fue una experiencia extraordinaria desde el punto de vista humano, porque conocí a gentes que de otra manera no hubiera conocido. Y que, de los que me acuerdo como si fueran mis hermanos de hoy, ¿no? Bueno, de ahí surge su libro Diario de un fumigador de guardia. Del fumigador de guardia. Del fumigador de guardia. Muy pretencioso. Del fumigador. Porque hubiera sido mejor decir de un fumigador visto de hoy. El fumigador de guardia. Mire usted la pretensión, ¿no? Ay, bueno. Era eso. Era eso. Era el fumigador. No. Pero digo, ese libro usted lo escribe en ese momento, antes de viajar a Francia. Lo pero escribo, queda toma nota, queda toma perdido nota. Por ahí. Como queda perdido donde yo vivía en Villa Elisa. Uh-huh. Y atrás de la casa había un arroyo que pasaba y se arroyo se inundó y se inundó el libro con la pieza, sí. Pero lo encontré y bueno, lo retomé, no sé, muchos años después, no me acuerdo, 20, 30 años después, y estaba vivo el libro y lo publicó ahí. Recicló. 20 o 30 años después, lo recicló primero. Sí. Y lo publicó Actes Sud, el editor francés. Usted tiene un libro en Marsal del Gregoriano. Bueno, está acá, sí está acá. Está en los cuentos completos, que ahora sí, vamos a hablar, sí. En poesía completa, que ahora vamos a hablar un poquito. Pero le digo, usted, por lo que leí, este libro surge de un retiro espiritual que hace es usted verdad. Después de que muere su madre. Es verdad, es verdad. Uh-huh. Es en verdad. Un convento en Francia. Sí, en Solesmes, la abadía de Solesmes, sí. Está en el interior de Francia, no muy lejos de París, pero no muy cerca tampoco. Y pedí para ir y me aceptaron y estuve ahí. ¿Usted es religioso? No sé. Yo no me considero practicante en todo caso. Ajá. Para nada. Sí. Para nada. No voy, pero no. Hizo este retiro. Sí. Y escuché el gregoriano y escuché. Y de ahí salieron dos líneas que encontré 20 años después y que estaban también, para mí es una prueba por nueve, vivas. Estaban vivas. Podía ocuparme yo de ellas y ellas de mí. Y de ahí salieron Maizal del Gregoriano, de esas dos líneas que habían quedado. Porque yo fui ahí y escribí otro libro ahí. Uh-huh. Que se llama... Ahí salió sobre la muerte de mi madre. Ella acababa de morir. El libro de las mariposas. El libro de las mariposas. Porque usted escribe muchas cosas en papeles, por ahí los guarda sueltos. Sí. Y tal vez los retome o no. A veces mueren ellos. A veces quedan de muerte ahí. Propia y natural. Sí. No, no sí, hay sí. Nada que hacer con eso. Y otras veces hay una chispita que queda viva y al cabo de los años está... Pero muchos años a veces, 20 años. Ah, más también, sí, más también. Sí.
Ahora, en esta reedición que se va a hacer de Poesía Reunida, sí, va a salir un libro que yo escribí a los 20 años y que lo encontré y que está bien. Lo encontró ahora. Son amigos, yo puedo decir que está bien. Claro. Que se llama El Diario del Recluta, cuando yo esperaba para hacer el servicio militar a los 20 años. Va a salir en la reedición de Adrián Hidalgo ahora. Esta Poesía Reunida, que acá se publicó hace unos años ya. Por suerte, y es, por suerte. Por suerte, dice. Al final le gusta que se publique. Me encanta, me encanta, porque es el espejo de los otros. Claro, es una maravilla. Es lo que yo le decía en algún momento. En esa época no me interesaba para nada. Y ahora sí. Ahora seguro. Bueno, yo gozo. Este libro fue, acá todos los años, a fin de año, se consulta a los críticos y demás los libros del año, y este fue uno de los más votados, creo. Qué bueno, ¿no? Es bueno eso, es bueno. Sí, claro que es bueno. Pero bueno, digo, en este momento usted está considerado un poeta de culto, es muy conocido y no ha hecho absolutamente nada para que eso suceda. Están apareciendo textos que usted relabora de hace 20, 30 años. Apuro no tengo, sigo sin tener apuros. Ningún apuro, ¿no es cierto? Ningún apuro, no. La vida transcurre de esa manera. Y bueno, y terminará así. Hasta el final será una cosa de tiempo lento. Oh. De tiempo lento. Eso es un poeta, ¿cierto? No sé. No sé, no. Yo soy así. ¿Nos va a leer algo? Con muchísimo gusto. Bueno, ¿qué nos va a leer? El primer texto de Carta para que la Alegría. Que perfecto. Que ya tiene sus años. Pero mucho, ¿no es cierto? Es el libro que hablábamos, que escribió antes de irse a Francia. Claro. Su primer libro. 50 años. 50 un poco años. Más, debe tener un poco más. A ver. El primer texto. El viaje lo trajimos lo mejor que se pudo. De todas las mariposas de alfalfa que nos siguieron desde Mansilla, la última se rezagó en desvío Clé. Nos acompañamos ese trecho, ella con el volar y yo con la mirada. Venía con las alas de amarillo a Dios y de tanto agitarse contra el aire, ya no alegraba una mariposa, sino que una fuente ardía. Y corrió todavía con las alas de echar el resto, una mirada también ardiendo paralela al no puedo más en el costado de tren que siguió. La gallina que me diste la compartí con Rosa, ella me dio budín. En tren es casi lo que andar en mancarrón. Los que tocaban guitarra cuando me despedías vinieron alegres hasta Buenos Aires. Casi a mediodía entró el guarda con paso de aquí van a suceder cosas, y hubo que ocultar a cuanta cotorra o pollo vivo inocente de Dios se estaba alimentando. En el ferry fue tan lindo mirar el agua, y sabes, no supe que estaba triste hasta que me pidieron que cantara. ¡Oh, qué maravilloso! Mansilla es el pueblo donde usted nació. Yo nací en el campo, pero Mansilla es el pueblo más cercano. Más cercano. ¿Y usted va a veces a Mansilla? Estuve ahora. ¿Estuvo ahora? Sí, sí estuve. Voy siempre, sí. ¿Viene seguido a Buenos Aires? Esta vez vine con un poco más de parsimonia por razones médicas. Ajá. Sí. Pero voy a tratar de venir el año que viene. Una vez por año, por lo menos. Sería lindo, ¿no? Yo le agradezco un montón que haya estado con nosotros. Y yo. Para mí es un placer tan grande, la televisión llega a mucha gente que por ahí no lo conocía, lo conozca. Es bueno, ¿eh? Es bueno todo eso. Muchísimas gracias. Todo eso es bueno. Y lo felicito, maestro. Muchas gracias. Una lección de, no solo de literatura y de poesía, de vida también. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, señores, enseguida volvemos, no se vayan.